con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, además de autoridades nacionales, regionales y comunales. Se realizó la entrega de viviendas para familias que componen los comités bicentenarios 1, 2 y 3, pertenecientes a la comuna de Osorno. La actividad se realizó en dependencia del colegio The Mission College, ubicado en calle La Misión 2680 de esta ciudad, y contó con la participación de los beneficiarios, quienes en masa llegaron para recibir las llaves de su vivienda propia. Un sueño que señalaron los dirigentes se hace realidad, lo que generó incluso momentos de emoción entre los presentes al recordar los años de esfuerzo que finalmente se ven recompensados. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, destacó la oportunidad que tiene de entregar estas 316 viviendas a familias vulnerables de distintos sectores de Osorno, donde destacó las mejoras realizadas en política habitacional que a su juicio han sido significativas durante este gobierno. Con un cuadro normativo más exigente, y hoy día tenemos la posibilidad de que las familias más vulnerables puedan postular con proyecto o sin proyecto, con ejes o sin ejes, y eso es una diferencia muy grande porque permite que las postulaciones se realicen en un periodo de tiempo mucho más breve del que teníamos antes. Nos topábamos con comités que han tenido que esperar a veces por 10 años para lograr tener un proyecto calificado. Eso no puede ser. También mantenemos la posibilidad de que se postule sin proyecto, con proyecto, pero creemos que esta alternativa es muy importante. De hecho, se ha revelado una demanda muy grande que no estaba, que no llegaba, ¿verdad? Y hoy día tenemos una gran cantidad de comités postulando sin proyecto. El personero de gobierno señaló que durante el primer llamado de este año 2013 se han asignado 307 subsidios, donde agregó espera esto se transforme en soluciones habitacionales concretas en el más breve plazo. Ante el déficit de viviendas que aún existe en la ciudad de Osorno y las 1.200 familias que se mantienen viviendo en condición de campamento, Rodrigo Pérez señaló que lamentablemente es la realidad que existe en diversos lugares del país, donde insistió, el actual gobierno ha realizado un significativo aporte en materia de vivienda. La posibilidad de que estas familias que están viviendo en condición de allegamiento o están arrendando, que hoy día tienen de postular sin un proyecto, abre un amplio espectro para que sepamos quiénes son, dónde están. Ni siquiera sabíamos quiénes eran, dónde estaban, porque no podían postular hasta que no tuvieran un proyecto. Yo creo que eso va a cambiar radicalmente el proceso de aquí en adelante. Este nuevo subsidio lleva poco más de un año recién, estamos partiendo, pero creo que lo que hemos podido lograr en un breve periodo de tiempo abre esperanzas de que vamos a avanzar mucho más rápido en la solución del déficit habitacional que todavía nos queda en el futuro. Posteriormente, el ministro Rodrigo Pérez, junto al intendente de la región de Los Lagos, Jaime Bram, y los beneficiarios, abordaron un bus que los trasladó hasta el lugar donde se encuentran sus nuevas viviendas, recorriendo el lugar junto a las familias que se mostraban felices de concretar un sueño que para algunos fue de muchos años. Candia Pérez, del sector de Franqui, quien realizó durante 2 años el proceso de ahorro correspondiente, se mostró feliz y contenta de este importante paso que hoy culmina con la entrega de su vivienda definitiva. Mira, recién le estoy tomando como todo el sentido de eso, porque igual fue como harto tiempo arrendando, una lucha de harto tiempo, y contenta. Los beneficiarios se mantuvieron en el lugar, conociendo sus nuevas viviendas y felices de concretar el sueño de la casa propia.